Para el próximo domingo 11 de abril se llevará a cabo la segunda vuelta de las elecciones en el Ecuador, en la que Andrés Arauz de UNES y Guillermo Lasso disputarán la presidencia de la República. Para el analista político Roger Guevara afirma que América Latina vive un periodo de elecciones y marcará las preferencias populares de la izquierda o derecha. En Ecuador pareciera que hay un enfrentamiento de clase y espera que haya vigilancia estricta de las votaciones. Creo que es importante darse cuenta que América Latina vive un periodo de elecciones y este año va a marcar definitivamente las líneas que van a guiar a los pueblos del continente y marca específicamente las preferencias populares sobre la izquierda o la derecha o sobre los que representan a los sectores marginados e indígenas, que es una gran mayoría, y el otro sector que representa la empresa, la clase media y las clases económicamente fuertes. Por lo tanto, pareciera que hay un enfrentamiento de clases en el Ecuador, sobre todo después de la presidencia del presidente Correa, donde se sembró muchísimo, muchísimo odio en la población ecuatoriana y donde se le señaló adversarios y enemigos dentro de la misma población y creó marcadas diferencias entre la población indígena que está alrededor de la capital y en otros sectores y en Guayaquil, que es la otra ciudad importante, de que está marcada por los empresarios privados, pequeños, medianos y grandes, que representan un gran sector de la economía. Por lo tanto, estamos hablando de un enfrentamiento más que político, es social, más que ideológico, es económico. Para Guevara, Nicaragua toma como referencia las diferentes elecciones latinoamericanas y sobre todo la de los Estados Unidos. Creo que el gobierno está obligado, de cierta forma, a establecer una relación cordial con todos los países del continente a partir de nuestros recursos, de nuestras posibilidades e intereses. Pero indudablemente esto va guiado por los intereses que tenga el pueblo ecuatoriano, que sean coincidentes con los nuestros. Noticias 12, Darlene Téllez.